Muy buenas tardes, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMED les da la más cordial bienvenida a una nueva edición de los tradicionales Viernes Geomí. Esta tarde presentaremos el tema Aplicación de Datos Satelitales GNWS e INSAR en el Estudio y Monitoreo Volcánico, la exposición que estará a cargo del ingeniero Luis Cruz Mamani, quien es investigador del Observatorio Vulcanológico del INGEMED. Vamos a invitar a nuestro expositor de esta tarde que pueda dar inicio a su presentación. Muy buenas tardes, ingeniero Cruz. Adelante, por favor. Anthony, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todo. Muchas gracias. Bien, el día de hoy voy a comentarles y explicarles un poco acerca de la aplicación de los datos satelitales GNSS e INSAR en lo que es el estudio y monitoreo volcánico que se realiza a través del Observatorio Vulcanológico del INGEMET. Eh, básicamente, este trabajo y muchos otros trabajos del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico resultan de la cooperación internacional y nacional con diferentes instituciones, ya sean universidades extranjeras, servicios geológicos, observatorios vulcanológicos, también como instituciones públicas como es eh, la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, CENAMI, universidades estatales o gobiernos regionales con quienes eh, mediante convenios se permite... Eh, por ejemplo, instrumentar diversos volcanes alrededor del Perú y con ello poder realizar trabajos de investigación como el que ahora les voy a presentar. Básicamente, para poder introducirnos en el tema, primero debemos conocer y entender qué es el peligro volcánico y si es que nosotros estamos frente al peligro volcánico. Eh, para entender esto, debemos primero conocer de que los volcanes, básicamente los que están en el sur del Perú, eh, pertenecen a la zona volcánica central de los Andes, que compartimos con nuestro hermano país Chile. Eh, de estos volcanes, todos han surgido debido a la subducción de la placa oceánica por debajo de la placa continental. Eh, con, por condiciones físicas de presión y temperatura, el magma ha ascendido y ha formado diferentes estructuras volcánicas. De acuerdo a un estudio de 1997, por Fidel y colaboradores, sabemos que hay alrededor de 401 estructuras volcánicas alrededor del todo el sur del Perú. Eh, en el 2019, Bromley, a través de dataciones geológicas, permitió eh, establecer que de estas 400 estructuras, al menos 10 son volcanes activos. De estos 10 volcanes activos, actualmente el Observatorio Vulcanológico de Ingemetz viene monitoreando 6 de ellos. Aún eh, adicionalmente a esto, el INGEMED ha elaborado mapas de peligros en seis de ellos y actualmente está trabajando en tres adicionalmente. Eh, es decir, el 90% de todos estos volcanes activos ya cuentan al menos con un estudio geológico que identifica los peligros geológicos eh, alrededor de cada volcán. Nosotros en el observatorio hemos permitido eh, instrumentar seis volcanes por el momento a través de una evaluación una estimación semi-cuantitativa en función de diversos factores, como son básicamente la ubicación de centros poblados, eh, la, el historial de las erupciones de cada volcán, la, expos la exposición respecto a la aviación, es decir, los aeropuertos cercanos, obras, infraestructura, es decir, toda la inversión pública del estado alrededor de, al menos en el sur del Perú. Y vemos que hay bastante inversión pública que puede ser afectada ante erupciones volcánicas. Es por ello que se instrumenta y se, y se estudia cada uno de estos volcanes activos. Dentro de estos volcanes activos tenemos el volcán Sabancaya, el cual eh, actualmente lo tenemos en el nivel de amenaza muy alta porque está en proceso eruptivo. Este estudio y monitoreo volcánico que realizamos en cada volcán básicamente se basa en la geología. La geología que eh, se desarrolla en varias disciplinas. Entre ellas tenemos la química que en este caso nosotros le llamamos geoquímica, la geodesia, la geofísica y en los últimos años ha empezado a desarrollar lo que nosotros denominamos la teledetección. Todas estas ciencias que son, tienen como base la geología permiten estudiar eh, cada, las estructuras internas, por ejemplo, de cada volcán. Asimismo, en el tiempo lo que desarrollamos es un monitoreo multidisciplinario en base también a estas ciencias. Por ejemplo, la geoquímica pe permite eh, analizar en el tiempo los flujos de gases, la temperatura de las aguas. La geodesia permite determinar el, si, existe, si, es, si es que existe o no existe deformación del suelo alrededor de un volcán. Mediante la geofísica podemos determinar la, la fenomenología de los sismos, las vibraciones del suelo que ocurren en el suelo volcánico. También hacemos monitoreo visual mediante cámaras de videovigilancia. Y últimamente utilizamos el monitoreo de TEFRA, es decir, el seguimiento de las emisiones de ceniza y material particulado que salen en cada una de las explosiones. Básicamente, los datos satelitales que actual, eh, hoy vamos a conversar corresponden al área de geodesia. ¿Y cuál es el rol de la geodesia en el, eh, en el estudio y monitoreo volcánico? básicamente se resume en un término al cual nosotros le, le llamamos deformación volcánica. El área de geodesia se encarga de medir los cambios en la forma y superficie del volcán y la fuente que los causa. A este término nosotros, nosotros le, le denominamos deformación volcánica. Y estos cambios resultan del reflejo en la superficie de la presión ejercida por un fluido bajo el volcán. Eh, en esta gráfica nosotros podemos ver por ejemplo, normalmente la presión ejercida en un volcán que va, in, que va a hacer erupción es producida por el magma. El intercambio de esfuerzos genera presión en las paredes del volcán haciendo de que ésta se infle. Es muy similar al proceso de cuando ingresa aire en un globo. La superficie del globo empieza a expandirse. Esto sucede en el suelo volcánico. Definitivamente la magnitud es por debajo de los centímetros y en algunos casos es milimétrico. Existen dos procesos de deformación volcánica, el proceso de inflación cuando la presión es positiva y cuando la presión se libera el proceso es contrario y se le denomina deflación. Y normalmente la deflación ocurre cuando el proceso eruptivo ya se dio, es decir, toda la presión por el magma ha sido expulsada mediante explosiones. Eso nosotros lo utilizamos para realizar un monitoreo de la deformación del suelo alrededor de un volcán, pero eso también nos permite realizar estudios de la estructura interna de un volcán. ¿Por qué? Porque mediante el modelamiento inverso nosotros podemos estimar do cuál es la fuente que los causa, eh, que causa esta deformación del suelo. Podemos estimar la ubicación de la fuente y algunos parámetros eh, de la geotría. Para ello nosotros utilizamos los desplazamientos horizontales y verticales que medimos alrededor del suelo volcánico. Y podemos estimar parámetros como el radio, la profundidad y la ubicación de la fuente de presión que está generando esta deformación del suelo. A esto nosotros normalmente le llamamos, le llamamos modelamiento de la deformación. Y bien, para poder estudiar esta deformación del suelo, nosotros utilizamos técnicas eh, aplicadas en, por ejemplo, satelitales, topográficas, geotécnicas. Y fotogramétricas. Durante eh, eh, la exposición, vamos a enfocarnos en dos de ellas, que vienen a ser las técnicas satelitales. Una de ellas son las imágenes de VADAR, que son aquellas tomadas por satélites, y las otras, que son de posicionamiento, eh, que les denominamos GNSS. Básicamente, estas son técnicas bastante precisas y normalmente, normalmente tienen continuidad en el tiempo. Los datos satelitales GNSS, por sus siglas, significan Sistema Global de Navegación por Satélite en español. Básicamente esto nos permite, mediante una constelación de satélites alrededor del globo tebáqueo, poder estimar la posición de cualquier punto alrededor del planeta. Esto mediante un receptor geodésico, es decir, una antena geodésica. El GNSS básicamente está compuesto por diferentes satélites de diferentes este, países. Por ejemplo, el GNSS estadounidense se le denomina normalmente GPS, que es el nombre más comercial respecto a esta técnica. Mucha gente conoce esta técnica por el nombre GPS, pero lo correcto es decir GNSS. Eh, por ejemplo, el GNSS eh, ruso se le denomina GLONAS, al europeo Galileo, al chino Beidou y así tenemos muchas otras agencias. En el caso de Vulcán Sabancaya, por ejemplo, esta es una fotografía aérea donde vemos lo agreste que es el terreno, tenemos instalados estos receptores geodésicos. Lo que vemos aquí es una antena receptora de datos GNSS, la cual recibe la información satelital, le envía un receptor geodésico y esta la transmite a través de una tabla de telemetría, como la que vemos en la imagen, a través de antenas de radiofrecuencia. Esta información viaja hasta el, centro, hasta el Observatorio Vulcanológico del INGEMED o estaciones repetidoras, dependiendo de la ubicación de cada estación. Eh, cabe eh, añadir de que toda esta instrumentación trabaja a través de energía solar, la cual es recepcionada a través de paneles solares. En estas estaciones también se instalan otra instrumentación, aparte de la geodésica, como instrumentación de cámaras de videovigilancia, eh, equipos que miden flujos de gases, etc. Con esta información lo que nosotros realizamos son series temporales de la deformación. Básicamente lo que vemos es cómo varía en el tiempo la posición horizontal, sea en la componente norte-sur, en la componente este-oeste y, compon y la componente vertical. Entonces, el desplazamiento, si, este, si es que existe desplazamiento de este punto en el tiempo, es posible estimarlo y detectarlo mediante estos equipos. Estos equipos normalmente generan archivos eh, diarios, así es como nosotros los tenemos configurados, y tenemos un monitoreo en, en tiempo cuasi real. Adicionalmente a los datos GNSS, nosotros utilizamos la interferometría de radar de apertura sintética, o SAR. SAR son las imágenes de radares tomadas por los satélites que navegan el, el globo de vacío también. E INSAR viene a ser el procesamiento de interferometría, que hacemos utilizando dos imágenes eh, tomadas desde el mismo punto para estimar un, eh, el valor topográfico, o como muchos eh, conocemos, la cota de cualquier punto alrededor del planeta. Adicional a esto existe una técnica de procesamiento, la cual nosotros denominamos DINSAR, de que es interferometría diferencial, donde básicamente lo que nosotros hacemos es estimar cuál es la deformación del suelo si en caso existiera. Para entender esto, por ejemplo, vamos a tomar el caso de un sismo que ocurrió en el 2003 en Irán, donde básicamente eh, lo que hacemos es tomar una imagen de badar antes del sismo y una imagen de badar posterior al sismo. Las imágenes de badar están compuestas por dos cosas, la amplitud y la fase, y nosotros utilizamos las, la, la componente de la fase. La fase por sí sola no nos va a ayudar bastante, básicamente esto es la fase. Sin embargo, cuando hacemos la interferometría de VADAR, podemos ver dos cosas, la fase topográfica del terreno y la fase de deformación en caso existiera. Entonces, lo, para ver solamente la fase de deformación, nosotros lo que le quitamos es la fase topográfica, por eso se le denomina diferencial, interferometría diferencial. Y la fase topográfica la eliminamos. Eh, a través de un modelo de elevación digital o lo que comúnmente se denomina un DEM. Eliminando la fase topográfica, en caso haya habido deformación del suelo, nos vamos a quedar con la fase de deformación. Y la fase de deformación normalmente nosotros la vemos mediante franjas de colores, como podemos ver en la imagen, donde cada franja de color va a representar desplazamiento en línea de vista del satélite. Y este desplazamiento va a estar en función de la longitud de onda del satélite. Por ejemplo, en este caso se han utilizado imágenes Cosmo SkyMet que permiten determinar desplazamientos, en este caso de 2.8 centímetros. Entonces, lo que vemos aquí es que tenemos una técnica que permite medir la deformación en un punto de manera precisa por cada día. Y adicionalmente tenemos imágenes de radar, las cuales es importante mencionar que no se tienen diariamente. Se tienen en el caso del sur del Perú aproximadamente cada 12 días. Entonces, pero, sin embargo, estas imágenes permiten ver la deformación en toda la zona, en un área. Es decir, una complementa a la otra. Respecto a los receptores geodésicos y su aplicación en la vulcanología en el sur del Perú, tenemos actualmente instalados cuatro de ellos en el volcán Sabancaya, acá en, la, en el departamento de Arequipa. Dos receptores geodésicos en el volcán Misti tres receptores geodésicos en el volcán Ubinas y uno en el volcán Tixani. De estos receptores geodésicos actualmente realizamos el procesamiento de posiciones, que viene a ser las series temporales para ver la variación temporal de cada componente horizontal y vertical. Y adicionalmente vemos el procesamiento de líneas base, que nos permite estimar la distancia entre cada receptor geodésico y ver si es que existe algún cambio de deformación entre cada punto de estudio. Actualmente nosotros tenemos monitoreados seis de estos volcanes, que son el Coropún, el Sabancá y el Mistiubina, Stixen y Yutupaca, de los cuales solamente cuatro tienen información en tiempo real. Es decir, que la información que se adquiere mediante receptores geodésicos es enviada al observatorio vulcanológico aquí en Arequipa. Este es un mapa, el de la izquierda, donde resume cuál es el comportamiento dinámico del suelo alrededor del volcán Sabancaya, Ubinas, Tixani y Misti. Como vemos, en la parte superior tenemos el volcán Sabancaya, donde vemos que la, los vectores de velocidad son radiales, por así decirlo, son divergentes en torno a un punto. ¿Por qué? Porque este volcán actualmente presenta un proceso de inflación. Es decir, hay una fuente de presión que genera deformación del suelo y que hace de que estos puntos o los receptores geodésicos se muevan alrededor del mismo. Podemos ver en la serie temporal de la derecha la componente vertical que tiene una pendiente positiva, es decir, que hay inflación, como les menciono, ¿no? Para el caso del volcán Misti, aquí en Arequipa, Vemos que eh, en, el, en el mapa, los vectores de velocidad prácticamente ni se observan. ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento, no hay deformación. Y de hecho, en la serie temporal de la, de la derecha, podemos ver que la componente vertical es estable, es nula. Es decir, no hay una fuente de presión que esté generando deformación del suelo. Lo mismo podemos ver en el volcán Ubinas, no existe deformación del suelo. Y en el volcán Tixani en Moquegua, tampoco existe deformación del suelo. Acá se puede observar en el 2019 un pequeño salto. Normalmente esto corresponde a pequeños sismos que puedan ocurrir en la zona cerca del receptor geodésico y puedan producir un desplazamiento. Pero deformación del suelo, como tal, con fuente volcánica, pues no se observa. Solamente en el volcán Sabancaya por el momento. Entonces, nosotros para poder introducirnos mejor a cómo podemos utilizar esta información para realizar estudios de investigación, vamos a tomar el caso del volcán Sabancaya. Haciendo un zoom al mapa anterior, vemos el, las velocidades, estos vectores de color azul del desplazamiento en cada receptor geodésico alrededor del volcán Sabancaya. El volcán Sabancaya actualmente tiene una deformación de entre 3 a 5 centímetros por año. Lo que vemos en la imagen de la derecha es un interferograma diferencial donde vemos cada fase de deformación va de 2 pi. 2 pi es más o menos la magnitud en función a la, a la longitud de onda del satélite, que aproximadamente nos da en torno a 5.6 centímetros por cada fase. Entonces vemos que existe deformación, inflación en cada caso de estudio, tanto con los receptores geodésicos de datos GNSS, y tanto con la interferometría de radar de apertura sintética. Haciendo un mapa de, de, de velocidades en función a, las, a la imagen de radar podemos ver de que la máxima deformación se da en torno al volcán Hualcahualca, -Hualca, que es un volcán que está a unos 5 kilómetros al norte del volcán Sabancaya. Sin embargo, toda la deformación tiene un radio aproximado de 20 kilómetros. Es decir, hablamos de un extenso campo de esfuerzos. Que nace aproximadamente por el volcán Hualcahualca -Hualca y se extiende a lo largo de todo el volcán Sabancaya, incluso parte del cañón del Colca. En este pequeño diagrama podemos ver cuál es la deformación en función de los resultados de, de series temporales. Los puntos o los datos de color azul corresponden a la deformación en torno a las imágenes de radar en línea de vista del satélite. Y los datos de color rojo corresponden a los datos GNSS, es decir, en función de los receptores geodésicos. Y podemos ver que ambos empatan. Uno valida al otro. Es decir, ambos están midiendo el mismo proceso de deformación alrededor del volcán Sabancaya. Haciendo una superposición de las velocidades estimadas en cada, en, en cada receptor geodésico, podemos ver de que la, los datos obtenidos son bastante coherentes eh, entre sí realizando el modelamiento de la deformación en ambos casos se ha estimado de que la fuente de deformación se ubica aproximadamente por debajo de los 7 kilómetros bajo el nivel del mar eso nos da aproximadamente a 12.6 kilómetros desde la superficie y las fuentes de deformación son en este caso en el mapa eh, los cuadros o las cruces de color negro y la cruz de color azul la cruz de color negro corresponde a la, al modelamiento de los datos GNSS y la cruz de color azul corresponde al modelamiento de los datos de interferometría de VADAR. Vemos que el modelamiento de las fuentes de presión para ambos casos es coherente y uno valida al otro. El radio de la fuente estimada, obviamente, esto es algo matemático, tiene unos 1.5 kilómetros de radio. Definitivamente no quiere decir de que la cámara magmática que genera esta deformación, es una esfera, sino que el campo de esfuerzos que produce el incremento de presión a causa del incremento de volumen, se puede representar mediante una geometría, eh, en este caso, esférica. Acá vemos en representación eh, de perfil, en profundidad, que esta cámara magmática se ubica aproximadamente por debajo de Volcán Huelca Huelca, a unos 12.6 kilómetros, ¿no? de profundidad, y unos, está aproximadamente a 5 o 6 kilómetros al norte de Volcán Sabancaya. Esto, en aplicación con otras técnicas que se utilizan en el Observatorio Vulcanológico, ha permitido eh, describir algunos procesos. Utilizando datos de sismología, entre el 2014 y el 2020, por ejemplo, básicamente nos referimos a a los sismos de fracturamiento, es decir, aquellos que se producen por, eh, por ruptura de la corteza, hemos podido estimar cuál es la profundidad o la zona donde se encuentra la transición de la zona frágil y la zona dúctil eh, de estos sismos. Básicamente, estimar esto nos permite eh, delimitar cuál podría ser la ubicación o, o la profundidad a la cual se encuentra la cámara magmática. En este caso, esta zona se estabiliza por debajo de los 7 kilómetros bajo el nivel del mar. Y bajo 7 kilómetros básicamente se ubica el reservorio magmático y es coherente con los datos de deformación del suelo. Asimismo, hemos utilizado zonas de heterogeneidad eh, descritas por nuestra colega Ortega, que es del equipo de sismología. Con datos desde el 2015, donde eh, a través de estudios en parámetro B ha podido estimar que estas zonas de heterogeneidad se encuentran bastante superficiales, próximas a Volcán Sabancaya, y que podrían estar asociadas a estructuras de fracturamiento. Tales, en el caso de la vulcanología, normalmente se asumen que estas estructuras podrían ser siles eh, o diques. ¿Qué quiere decir esto? Bien. Eh, haciendo eh, una integración de todo lo que les acabo de mostrar, básicamente podemos ver de que tenemos un reservorio magmático ubicado a 5 o 6 kilómetros al norte de Volcán Sabancaya y unos 12.6 kilómetros de profundidad, el cual nosotros lo representamos mediante una, mediante una figura esférica, pero esto corresponde a un reservorio magmático, ¿no? El campo de esfuerzos que produce este reservorio magmático debido al incremento de presión a causa de la inyección de magma mucho más profundo genera deformación alrededor del suelo. Esta deformación o este intercambio de esfuerzos es positivo en toda la zona superficial y básicamente en la mayoría de los casos produce sismos de fracturamiento ya que la zona donde está eh, más cercana al cañón del Colca presenta alta actividad sísmica. A causa de la presencia de fallas, fallas geológicas en esta zona. Cuando incrementa la presión, a causa de la inyección de magma, la sobrepresurización de los acuíferos genera fracturamiento en estas zonas, produciendo sismicidad. Una vez de que este magma empieza a ascender hacia la superficie, normalmente se registran incrementos de presión mucho más superficiales al volcán y esto lo hemos podido determinar mediante el procesamiento de línea base de las dos estaciones geológicas más cercanas al volcán Samancaya. Por ejemplo, durante este año, entre el 17 de febrero y el 15 de marzo, se registró un ligero incremento de la presión en esta zona, lo cual nos indica de que hay inyección de magma de un volumen mucho mayor al que normalmente se registra en el volcán Sabancaya. Normalmente estos incrementos de deformación en las zonas más superficiales se asocian a incrementos de magma en a nivel más superficial y que en la mayoría de los casos ha permitido la formación de domos de lava. Por ejemplo, aquí vemos eh, imágenes de Badar de la componente de amplitud donde se ve claramente la un domo de lava que se formó en el año 2019. Al lado izquierdo vemos una animación de imágenes de Badar del satélite Tebasar y al lado derecho con, con el satélite Sentinel. En el 2019, a causa de un incremento de la deformación, pudimos también observar perdón, la formación de un domo de lava que viene a ser el que vemos acá en el video. Estos trabajos y los reportes de monitoreo volcánico normalmente se presentan en informes técnicos o reportes de actividad que se hacen de manera diaria y adicionalmente en cooperación con otros eh, institutos eh, de investigación, ya sean nacionales o internacionales, se hacen artículos científicos, de tal modo de que así sumamos al conocimiento geológico de los volcanes en el Perú. Respecto a las conclusiones que tenemos de esta información, sabemos que los datos satelitales GNSS e INSAR son una potente herramienta para monitorear la deformación del suelo alrededor de un volcán. Estos datos permiten estimar la ubicación y profundidad de la fuente que causa dicho proceso. En el caso de Volcán Sabancaya, eh, la deformación del suelo está relacionada a la acumulación de presión de la cámara magmática ubicada aproximadamente a 12,6 kilómetros de profundidad. Por debajo del volcán Hualcahualca, Hualca, que se encuentra al en norte. Eso es todo. Muchas gracias, Anthony. Agradecemos al ingeniero Luis Cruz por la importante información presentada durante esta tarde. Ingeniero, algunas consultas que nos realizan a través de las redes sociales. A futuro, ¿cuáles son los proyectos a nivel de monitoreo volcánico del Observatorio Vulcanológico? Bien. Eh, como tareas cercanas tenemos instrumentar y hacer el estudio de la estructura interna de los volcanes con nivel de amenaza mucho más alta. En este caso actualmente realizamos el estudio de la estructura interna del volcán Misti debido a su, a su nivel de peligrosidad cerca de la ciudad de Arequipa. Se va a continuar con el estudio de la estructura interna del volcán Zabancaya. Adicionalmente a esto, instrumentar los volcanes activos que aún no están que aún no tienen instrumentación terrestre, es decir, receptores geodésicos, o instrumentación de geoquímica, de instrumentación de, de geofísica, etcétera, y seguir trabajando con la información satelital, que aunque no es diaria, nos permite conocer zonas donde actualmente no tenemos instrumentación, ¿no? Bien, ingeniero, muchas gracias. Agradecemos su participación y la importante información presentada durante esta tarde. De igual manera, nuestros seguidores en nuestras redes sociales por su conexión continua durante los diversos viernes también. Que, que tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.